del antes también. Aquí vive Juan Faro. Ah, tío, tengo unos nervios. Ayer no dormí, te lo juro. Tengo nervios, ¿eh? ¿Y qué hiciste? Estoy súper nerviosa. Pues sí, estoy nerviosa. Aparte, el coche, tengo que decir que lleva una semana ya en la Porsche y está aquí a 2 kilómetros de mi casa. Y todos estos días que estaba aquí, decía yo, está allí al lado. Así que vamos a poner. Abre esta mierda, tío. ¿Dónde está el botón? No lo sé. Es que claro, como venimos con un coche de mierda, que no nos abre la puerta. Oh, hostia, vaya carros, tío. ¡Míralo! ¡Mira el acaban de dar y es más espectacular de lo que pensaba. Aún me acabo de montar para traerlo aquí y uff, me tiemblan las manos. Vamos a darle calla. Mirad. Giovane, 40 class. Giovane, 40 class. Giovane, 40 class. Giovane, 40 class. Si sto blocco mi ha fatto così. Por aquí lo tenemos. He esperado 2 semanas para probarlo y sobre todo para tener a mi editor de este vídeo, que es Sergi Penalba, que está detrás de esta cámara, ¿sí o no? Aquí estamos. Sergi. Lo he probado durante 2 semanas y sigo nervioso, os lo juro. Llevo 2 semanas con él, ya me habéis visto por Instagram que le he dado 1000 vueltas, lo he capotado, descapotado, lo he probado con lluvia, sin lluvia. Por fin puedo hacer este vídeo, que sé que me lo estáis pidiendo mucho. He escogido un sábado donde no había casi gente, el día soleado, un día perfecto, bueno, nos vamos a ir al puerto. Y os juro por Dios que aún sigo nervioso. Vamos allá, vamos a darle caña al coche, os voy a explicar cómo funciona, mis sensaciones, el coche por dentro, vais a mirar y vamos a hacer un video edit que yo creo que será épico. Dios, no sabéis lo que es aún la sensación de tener estas llaves y hacer esto. A día de hoy me provoca una sensación diciendo, esto es mío, joder. Lo primero que impresiona es que las llaves están en el botón, en el lado izquierdo. Todos los Porsches lo tienen en el lado izquierdo. Es un detalle que se hace algo raro, aún sigo metiendo la llave en el derecho, pero solo darle al contacto y escuchar esto. Neutral y D, que es a fuego. Si giras la palanca aquí, tienes manual, le vas en el volante y lo más importante, esta ruedita que tiene aquí, bueno, lo llevaba en Sport ahora. Este es normal, esto es Sport, este es Sport Plus y esto es individual, que puedes configurar como tú quieras. En normal, el sonido del coche es bastante normal y cuando pasas a Sport, el sonido cambia. Yo estas 2 semanas tengo que confesar que lo he llevado siempre en Sport. Nada más encenderlo, lo pongo en Sport, porque si no, tener este coche para no disfrutar del sonido y de la aceleración sería un pecado, vamos. Aparte, pues tiene media, radio, navegador, tiene el navegador también para llevarlo aquí, en la pantalla táctil, pues la temperatura,
mi zona de esto. Este es un adaptador que es la polla. Lo pongo aquí, el móvil me está cargando, el móvil está conectado en Bluetooth con el coche y me suena la música que quiero. Pones a media y ya funciona. Esto es el Chrono Sport, se llama, que en Sport yo no lo sabía. Es el cuenta revoluciones para si lo quieres meter en pista. Y solo este extra vale 3.000 euros. Barato, ¿no? Su puta madre. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del coche. Es el nuevo Porsche 718 Boxster, 300 caballos de potencia. Mucho tampoco sé de él, tampoco soy un friki de saber cuánta cilindrada ni qué V es ni... Tío, yo me he comprado este coche porque es una vacilada loca. Muchísimos, ya sabéis que he tardado unos 4 meses en elegir el modelo del coche que quería. He estado viendo, como vosotros sabéis, el C43 AMG, el EQP. He estado mirando también otras opciones que me decíais, como el M4. He ido a ver el BMW i8, que casi me convence. Lo único malo del BMW i8, que es súper deportivo, las puertas abren, me encantó, pero una vez montas dentro, no te sientes en un vehículo de alta gama. Es un BMW muy simple por dentro y eso, cuando pasas 5 minutos dentro de él, la sensación como que me apagó de ir en un vehículo de, joder, de altas prestaciones. Tenía casi comprado el C43 AMG, que tenía 400 caballos y sonaba como el demonio, pero una persona me dijo: Juan, ¿tú cómo eres con la personalidad que tienes? Te pega un Porsche. Elegante, vacilón, deportivo y más un Porsche descapotable. Dije yo, coño, pues es verdad. Y fui a verlo. Y fui a ver justamente el primer Porsche que fui a ver. Fue a ver este, justamente en blanco, interior rojo. Niños, cuando lo vi, ya no quise otro. O sea, cuando me puse, me lo dejó. Me puse tan nervioso, estaba súper nervioso conduciendo, diciendo, madre mía, el sonido, la conducción, el descapotado. Y cuando bajé, le di las llaves y dije, es este. En modo normal, pues tienes este botoncito de aquí, que si le pulsas, tienes 20 segundos en modo Sport y después te vuelve a normal. Si fijáis, mirad, me enfoca yo la pantalla, está contando ahora 17, 18, pues ahora tienes 20 segundos para todos. Se pone el 120, nada, el hijo de puta. Y como es un puerto. Ahora ya no quise mirar ninguno más. El problema, que en esta combinación hay muy pocos. Yo más o menos tenía unos 70-75 mil euros para gastarme un coche, ya que quería comprarme otro, que estoy viendo ahora, para viajar y para utilitario, para diario, porque este coche para diario no se puede, más bien porque te lo rayan y más en Madrid, y para viajes mucho menos. Entonces quería comprarme otro. El Mercedes, como sabéis, el antiguo que tenía se me inundó por una riada y lo tenía a todo riesgo, pero el seguro tampoco aún me lo ha pagado. Entonces tenía ese dinero para comprar el coche que yo quería y oscilaba pues en esos vehículos. Cuando probé este, no quería otro. El único problema, que el chico que me lo vendió sabía el coche que tenía y el interior y el acabado que tenía, y me lo dejó demasiado caro. Vi otro en Asturias, que salió un poquitín más barato, con menos kilómetros, y era blanco, pero el interior negro, y no tenía nada que ver. Entrabas y decías, sí, está guapo, pero hay interior rojo e interior negro. Cuando has probado el interior rojo, estaba todas las noches diciendo, ya, pero es que el del interior rojo molaba más. Y no quería tener la sensación esa de meterme en mi coche y decir, ya, pero está guapo, pero es que el de interior rojo molaba más. Entonces me acequé con él, intenté sacárselo a un buen precio, y bueno, al final, pues eso, no salió muy bien, pero aquí lo tengo, estoy súper contento, disfrutando de él estas 2 semanitas, de las prestaciones, y os juro que no es un Ferrari,
pero las sensaciones son muy parecidas. Vas por el centro de Madrid descapotado, con gafitas, y eres el puto centro de atención. Este es un coche para vacilar. No puedo estar más contento. Cada día que pasa, estoy más contento que él. Cada día que pasa, despertarme, coger las llaves y ir a por él, es una sensación increíble. El fruto del trabajo de todos estos años, de poder llegar a comprarme este coche. Yo veo, por ejemplo, se lo estaba diciendo a Sergi antes, yo veo otros youtubers, joder, que se compran unos supercarros y los ves tan normal, como si fuera algo, como si te compras un Ford Fiesta, tíos. Yo no sé vosotros, yo no estoy acostumbrado a estas cosas. Para mí, poder llegar a tener esto, es que estoy hablando y estoy nervioso porque es un sueño, o sea, estoy cumpliendo un sueño. Y vale, no es el mejor coche, ni es el más caro, ni, pero para mí es un sueño cumplido. Y por eso lo quería retransmitir así, ni especificaciones, ni nada. Quería retransmitiros este vídeo como si el día de mañana fuerais vosotros quien lo comprarais. Para mí esto es lo máximo, o sea, estoy alucinando. Un Porsche descapotable, poder disfrutar de él, es una pasada, tíos. Una auténtica locura. Así que ahora vamos a darle un poquito de caña al coche. Cuando llevas en Sport y le bajas una marcha, aceleras y sueltas, petardea detrás. O sea, flipas. Y cuando vas por la ciudad y en un túnel, se escucha locuras. Ahora a lo mejor el vídeo casi seguro no lo escucharéis, pero os aseguro que en persona esa sensación, que no puedes rebasar los límites de velocidad, pero es que estás todo el rato como un niño con un juguete, diciendo, uff, le bajo dos marchas, le aprieto y ¡buf! Lo siento, Alma, que es mi hermana, que me controla y está, pero este coche es para disfrutarlo. Ha sido el vídeo completo de mi coche. Pronto subiré un vídeo haciéndole modificaciones, pequeñas modificaciones que quiero hacerle al coche. Podéis dejar en comentarios qué modificaciones o qué le cambiaríais para poder yo así tener ideas. Aunque tengo un par de ideas con fibra de carbono y colores y algunas cosas, haré un nuevo vídeo de todas las modificaciones que le voy a hacer al coche. Quería hacer este vídeo tal y como lo compré, y el siguiente con las modificaciones que para mí darle un toque personal al coche. Espero que os haya gustado, que comentéis qué modificaciones le haríais vosotros. Gracias por estar ahí, gracias por apoyarme. Sin vosotros esto todo no sería posible. Estoy viviendo un puto sueño, chicos. ¡Bum!